Diana Carolina, good evening. Good evening, Paulina. Isabel, good evening. Good evening, good evening. Is everybody there or not? Just you are with their cameras or something like that. Good evening, good evening. Welcome again to another day in the paradise. We are gonna wait for some of your classmates. Just wait a little bit. Hello, hello. Nobody wants to. Hi, good evening. Hi, good evening. Good evening. Awesome. Good evening. So it's a lie. I mean, it's life there in another planet. Welcome again to another day in the paradise. Today is Thursday. Yeah, almost Friday, guys. Friday, and everybody knows. Okay, tomorrow it's gonna be Fridays. Friday. Do you like Friday? No.
Yes. No, hello, no, yes. Nobody wants to speak. Hello, hello. Just Olympia says good evening. Again, do you like Friday or not? I like. Yes, I do. I like. She says I like. But you can say at least thumbs up. To me, I like Friday, okay? I mean, and even because after Friday comes Saturday. I mean, I don't know if some of you maybe work on Saturday or some of you don't. But even. So, well, we're gonna wait 1 minute more. Everybody's coming. Janira, tengo problemas con el clima. Okay, Janira, I will take into account. Good evening, Janira, Paulina, Jorge, Mr. Morales, Evelyn, Leonel, Isabel, Ronald, Christian, Brenda, Henry, Carla, Américo, I didn't see you yesterday. And Diana. Okay. Wait. So we are 17. Okay. Welcome again to Another Day in a Paradise. Welcome to PNIT, or Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, given by Inglés Corporativo, sponsored by InSupport. Okay, today is Thursday, John 13. Okay, tomorrow is Friday. I'm a little crazy. I'm waiting for Friday. Sorry, I was a kind of happy. Okay, guys, today we have to study the organizational chart, okay? And how to use the ing forms after the prepositions. Okay, so the sign is, okay, Mr. Andasol, I will try to, I mean. Okay, first of all, we are going to start talking about the organizational chart, okay? Somebody knows what is an organizational chart? No. Sorry? Repeat. Mm-hmm. Escuché bien. Do you know what is an organizational chart? No. No. You don't know what is an organizational chart? No. No idea. Mm-hmm. Or an organization structure about your company. I mean, how can I ask you? Who is the chief or the boss of a department here? ¿Quién es jefe de un departamento aquí? Nobody wants to say. Nobody. But you have nobody. Oh my God. So good. Well, let me share you then the book. So let's start with this. Mm-hmm.
This is these are the questions, okay? What is an organization chart? In the second one, why are organization charts important for businesses? And third question is, are you familiar with the organization chart of your company? Hmm? Are you familiar with or not? Mm-hmm. Not. Somebody knows? No. Nobody. Nobody. Nobody knows about. Any idea? Okay, Mr. Ernesto, don't worry. Okay. No, no idea. What is an organization chart? Any idea? No, just Carlos says no with the face. Uh-huh. Somebody else? No. No. No, no. Okay. An organization chart is the way to structure the hierarchical. The hierarchical, the way to organize the departments in. Okay. So, give me your answers by the chat, even if you don't have any idea, give me your answers by the chat. Let's gonna see. Question number one, imagine what is an organization chart, even, I don't know, any idea that you have. Oh, so sorry. Mm-hmm. I'm gonna wait by the chat. Mm-hmm. No. Mm-hmm. Do you know what are the structure? Give me name of in charge, people in charge of some departments in your company, please. The first name that come to your mind, who is? Hello, hello. Can you give me the names of a man or a woman who is the boss or the chief of a department in the company? Let's gonna see. You know, the chief HR? The chief of the company. Mm-hmm. The confección de Gibboa is Jessica Ríos. Jessica Ríos. Is she here? No. Elsie. Is she here? Elsie. Yes. Carrillo. Yes. Ah, Jessica. Elsie Carrillo. Elsie Carrillo. Ah, she's not here, no? Elsie Carrillo. No. Another name of the, another name of another boss of the company or another chief of department? No. How many departments do you have in your company? How many departments? Yeah. Hmm? Oh, give me the name of departments. I don't know. Mm-hmm. El Sicario is one that you gave me, but another names, Hmm? Niños, y si el jefe o la jefa revisa estos videos, they are going to be on YouTube. Give me names. El Sicario is the only name that I know right now because you have told me. Another name? Mm-hmm. No. William Portillo. William? Portillo. William Portillo. Ajá. Guadalupe González. Guadalupe González, okay.
I got three. Ernesto Candelario. Ernesto Candelario, I have four. Okay. Roque Medina. Sorry? Roque Medina. Roque Medina. Ricardo Chilín. Ricardo Chilín, okay. Now, do you know the departments that they are chief of? ¿Conocen los departamentos de los cuales ellos son jefes? Yes, I do. Uh-huh. As by example, give me examples of these departments. Department. Sorry? Production is William. Mm-hmm. Now, departments, departamentos, like Meister. Merchandising, as by example, merchandising. Uh-huh. Human resources, that is HR. Uh-huh. Who else? Guadalupe. Uh-huh. Which department? ¿Qué departamento? How do you say recursos humanos? HR, yeah. Human resources, HR, merchandising. What about production? There are no production there. William Portillo. Quality department, very good, Ronald. Uh-huh. Engineer of what? Departamento Candelario. Logistics and production. What about this one? There are no this one. Maintenance. No? There are no maintenance. Logistics. Logistic. Ah, okay. Storage. Mm-hmm. There are no manager of the company. Manager, sorry. Oh, yeah, there are no manager. Is there a manager in the company? Hello, is there a manager in the company? Manager general is Elsie Carrillo. General manager. And what, sí. What another managers are there? ¿Qué otros gerentes? Es la gerente general, pero hay jefe de departamento, another one, chief of department. Los otros gerentes, después de ella, son los que acabamos de mencionar. Ah, okay. That they are storage, logistics. Supervisores de cada área. Supervisors also. Supervisors. Oh my God, supervisors. So, then an organizational chart, guys, is the way that you organize. If we can organize this information inside a chart, the top will be Elsie Carrillo, no? Yes. After yes. Elsie Carrillo, you go for the and for another managers that they are the name that you gave me. After, you go for the supervisors, okay? Yes. So that's why that is an organizational chart. So the second question is, do you think it is important to have an organizational chart? Yes. It is important. Ah, why? Para reclamarle cuando no me han pagado, por ejemplo. Or not. Yeah, the payroll. The famous payroll. You know what is payroll? Planilla. Exacto, the payroll. You don't have bonuses? ¿No tienen bonos? Ah, okay. No. Oh my God, so sorry. So sorry. Extra time. Exacto. No, pero es que después de la pandemia todos han quitado todo. Extra time. Extra time.
No hay extra time, no. Shift night o night shift, what do you think so? Night shift, no. There is no night shift? No. No. Shell. Night shift, no hay night shift? ¿Qué es night shift? Turno nocturno, ok. No, there is no night shift. Okay. So I think so that you have understood a little bit about the organizational chart. After, you have to remember your bosses and your supervisors. Now I'm gonna show you, let me see, I'm gonna show you the dialogue. Okay, this is the dialogue. Okay. Let me see if I can share just audio. Let me see if I can. This is Jessica. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Roxana. Thanks, Jessica. Nice to meet you. Jessica. My department is responsible for keeping the safety of the plant. Roxana. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Jessica. Great. Our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Roxana. Thank you, Jessica. May I call you if you need help? Jessica. Sure. I think so. This is the difficult word here is maintenance. This is the word maintenance. If you want, okay. If you want, I think so that I can share the sound of the conversation to practice it. Would you like it? Hello. Do I share the audio of the audio? No. No? Or yes? Guys, you have to practice. Guys, hello. You have to practice. You have to practice the dialogue. Do I share to you the audio? ¿Les comparto el audio? Yes. Yes. Ah, okay. Yes. Igual, ¿verdad? No dejen que solo el audio hable. You have to practice. Les comparto el audio para pronunciación. ¿Ok? Ustedes lo tienen que ensayar. Los voy a mandar, ahorita los voy a mandar a los grupos. Y en WhatsApp les voy a compartir el audio, ¿ok? Oh, it's okay. El audio está en page number 13. So you are there. Maintenance.
teacher. Hello. Hi. Yo escuché el audio, pero olvidé tomarle una captura al diálogo para leerlo, ¿no? Teacher, estoy mío. Oh, ya la puso. Ah, ok, espérame, déjame tomar la captura. Ya la tomé, si quieres la comparto en el grupo. Thank you, teacher. Ya la tomé, gracias. Okay. Hello, Norma. Welcome. Ay, era de dos personas. Según yo, solo una persona estaba hablando. No, son dos personas. Es una conversación. Casi lo mismo que anoche. Solo nos puso a practicar y ni nos preguntó. Tal vez ahora sí. Bueno. Ya está hablando, pero no se le escucha. Decimos uno y uno. Uno, 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 uno. Ah, so sorry, estaba silenciado. ¿Qué pasó? Que hoy sí nos va a escuchar. Ayer no nos escuchó. Ah, pues, lo que pasa, chicos, y de verdad es que trato, pero son 8 salas en todo lo que voy de una en una. O sea, eso es por eso. No, es que, bueno, antes nos ponían a practicar los diálogos y luego regresábamos a la sala principal y lo íbamos leyendo. Ajá, entre todos, primero por grupos y luego nos decían en lo que podíamos mejorar. Los errores. Vaya, lo podemos tomar en cuenta y tiene razón. Voy a tratar de ir mejorando todo eso. ¿Ok? Okay. You have my word. It's my promise. Okay. Teacher. Oh, I'm sorry. quizás no tienen el formato, por eso es que estaba tratando de buscar el formato. Puede ser que no tenga para abrir el formato. Y quizás está en el teléfono es más difícil reproducirlo. Por eso es. Por ejemplo, a mí me pide y lo tengo que abrir con música, por ejemplo. Ajá, yo lo abrí con Snapchat y con música y los dos no. Con música me lo reproduce, pero sin sonido. Ok. Diego, ¿y a usted? No, igual que usted. No. Me lo repuse, pero no se escucha nada. Ok. Vaya, pero practiquen entonces, ya si no ya lo voy a convertir. Ah, bueno. Ah. ¿Ya saben qué van a hacer, Evelyn? Quiero ver. Sí, el audio no se puede reproducir. Ah, but I have salt. It's done. Ya lo volví a mandar, it's done. No se reproduce el audio. Teacher, la Karen no está agregada al grupo de WhatsApp. Vaya, Karen, ahorita, let's gonna see what can I do. Let me see. Okay. Ah, ya se agregó, sí. Ya. Vale, entonces reenviemos, pues. El audio. Acabo de enviar el audio y hoy se lo envié en formato MP3. It's better to listen to. Jessica. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer.
possible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Repasamos ahora. Con Rocío. Ah, con la segunda. Meaning keeping great our departments work together, but the maintenance. Chief is in charge. Se trata, pero no puedo. Which one? It's the teacher. Hello. Hello, teacher. Hello. Which is the problem? Hemos hallado varias palabras nuevas. Sí, but that's the point. Which is the new word? I see. I'll be part of the maintenance. Maintenance. Yeah, it's very hard. Maintenance. Yeah, that's the, I mean, that's when they are fluid, but I wanna let me see. Maintenance. I mean, this is like maintenance. And which is the difference? I mean, it's el problema es que ya el que les puse bastante fluido. Mm-hmm. Entonces cuando está, digamos, cuando no puede decir la palabra es maintenance, pero ya cuando la dices fluido es maintenance. Maintenance. Uh-huh. That is a new word, but does exist in your company maintenance department? Existen sus compañías el departamento de mantenimiento, ¿no? Sí. Ah, that's it. Yeah, sí. That's it, girls. Okay. Great. Lo practicamos. Diana. Yes. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the buildings. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our department work together, but the maintenance chief is in charge of directing. Your department, you're responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? No tienen audio. Ahorita voy recuperando el audio, teacher. How can I help you guys? ¿Cómo les ayudo? Yo acabo de recuperar ahorita el audio, no tenía audio. Vale. Okay. Entonces, para eso me estaban solicitando, requiring my help. Sí, sí. Ah, ok. La palabra maintenance, ¿cómo se pronuncia? En la forma, sin saber hablar rápido, maintenance. En la forma hablando rápido, maintenance. Maintenance. Exactly. It's maintenance when you speak. When you speak so fast, cuando habla rápido, ya es maintenance. Cuando habla así, correcta. Oiga, esta es la correcta ya pronunciación también. Maintenance.
Maintenance. Pero el que habla obviamente es un inglés fluido y por eso dice maintenance. Ah, okay. That's the point. Oh, responsible for. Responsible. Maybe responsible. Okay, thanks. You're welcome. Girls, there are no chance to participate. Hello, teacher. Hello, Carolina. The audio. Huh? Los audios estamos escuchando. Ah, okay. To practice. Sí, porque... But you have to practice also, not just listen to the audios. Bueno, okay, teacher. Hi, Roxana. Teacher, ¿cómo se pronuncia maintenance? Both. You can say maintenance. Maintenance. Both. Es decir, pues la correcta pronunciación es maintenance. Pero cuando ya la gente habla rápido, dice maintenance. Ah, okay. Maintenance. Ajá. Sí, pero no podemos hablar al nivel que usted lo habla. Sorry. No, es que de hecho que ese audio no lo hice. O sea, digamos, sí lo hice yo, pero no con mi voz. El que está hablando es un inglés fluido. Ah. Es un nativo. Pues lo que yo hago es más ponerles un nativo para que ustedes se acostumbren. Yo tengo inglés, pero mi inglés... Sin ánimo, pues yo lo aprendí aquí y trato de que se suene a nativo, pero no es lo mismo oír a alguien pura y estrictamente nativo, porque ya uno se acostumbra más. Entonces, por eso es lo que sucede. Maintenance. ¿Mm? Maintenance. Así es como dice el diccionario que dice maintenance, ¿ok? Maintenance. Ajá, así es, digamos, la correcta pronunciación. Obviamente, ya la gente que habla, hacen deletion, se le conocen. Es un fenómeno en el cual la gente aspira o se come algunas letras o algunas palabras. ¿Qué pasa también en español en algunos acentos? Por ejemplo, cuando la gente de la parte del Caribe dice pelao en lugar de decir pelado. Es un pelao, dice entonces, pero es decir, es parte ya de lo que se da en el idioma. Entonces, pero les puse este audio porque es más nativa la pronunciación. Ok. Entonces, lo dejamos como maintenance. Maintenance es la mejor forma. Ahora, también le va a servir para que se acostumbre a saber cómo lo dice ya la gente cuando lo habla. De hecho, que después tienen que ver acentos. Si algún día pudieran entrevistar a alguien que trabaja para call center, le va a decir que oír los diferentes acentos es un caso. Sí. Eso es... Oh. Dependiendo que si le habla un hindú, un chino, un beliceño, eso es de la patada. Pero bien, es lo que nos toca. Sí. Vamos a salir de la sala porque no habíamos pasado lista. Ya son casi las 8:40, las 7:40. Teacher, Denis quiere hablar. Dígame, Denis, perdón. Yo tuve la experiencia de eso, de lo que menciona de los acentos de los nativos o de personas de otros países, porque mi hermano, pues, como que aplicó para a un trabajo así de call center, pero era bastante complicado el idioma. Sí. Exacto, entonces por lo menos mi labor es, o sea, I am an English teacher, ok, yo soy un profesor de inglés, pero pienso que es mejor que se vayan acostumbrando a un inglés más nativo. O sea, yo sí puedo pronunciar y todo, y por eso tengo mis diccionarios aquí a la par y todo, pero no es lo mismo como que ustedes oigan hablar algún nativo, pues. O sea, y eso es en todos los idiomas. Okay. Thank you. You're welcome.
Compañeras, hacemos un último repaso. Veo que ya nos va a sacar de la sala. Ok. Está bien. ¿Se nos fue Brenda o qué? Ah, sí, ya se fue. Ya no se puede ver nada, tengo la pantalla. Ensure directing. Estamos todos en el mismo grupo. Ya salimos de los grupos. You are in the main session. Because I have to go with the list, with the attendance list, because I haven't done. Okay, guys. I mean, we are gonna go with the attendance list. Thursday, Jan 13, okay. Cristian Eduardo Rodriguez. Present, teacher. Good. Dennis Gerardo Vázquez. I'm here. Diego José Alvarado. Here. Edwin Ernesto Sánchez. Present. Jorge Antonio Andasol. Present, teacher. Karen Lizette Blanco. Present. Carla Patricia Morales. Present. Luis Humberto Parrilla. Present. Norma Yamilet Beltrán. Present. Ronald Luis Alvarado. Present. Víctor Manuel Cruz. Walter Enrique Flores. Sí, ya iba a regresar, dijo Walter. Ah, okay. Sí, sí. He's going to be in the next one. Wendy Beatriz Mengíbar. Present. Yanira Isabel Fuentes. Present. Good. Brenda Elizabeth Cerón. Present. Aide Lizania Romero de Guzmán. Present. Good. Celina Janet Arevalo. Present, teacher. Good. Diana Carolina Meléndez. Present, teacher. Evelyn del Carmen García. Present. Griselda Yamilet Velázquez. Here. Isabel Rocío. Present. Good. Luis Américo Riva Martínez. Here. Good. Paulina Olimpia Peña. Present. Edwin Leonel Flores. Present, teacher. Henry Luis Castro. Present, Mr. Good. Okay, guys. I'm gonna try to improve my past because I was watching something that it's very hard to practice. A ver, paso un poquito al español. No sé si les parece, comentaba que estoy tratando de mejorar en este caso mandando audios, no porque no lo pueda hacer yo, ok, sino porque siento que hay dos cosas. Una es que
optimizar los tiempos, pero ustedes me dicen. Y la otra comentaba en un grupo que mejora la parte fonética. Porque quiera ser o no, por ejemplo, en mi caso, y voy a decir algo, yo hablo inglés, no lo crean, pero mi acento es salvadoreño, es bien salvadoreño. Y eso, por más que me vaya a echar talco en la cara, mi acento va a ser salvadoreño. Porque, pues lastimosamente nací aquí, estoy aquí en proyecto de viajar, pero todavía no he viajado, ese es un proyecto. Pero lo que les quiero decir es que es mentira que voy a mejorar. ¿Por qué? En el sentido, y no es que no pueda, sino que hay sonidos fonéticos que nosotros los españoles nos cuesta reproducir en la lingüística inglesa. A partir de eso es que yo les pongo audios. Aclaro esto porque quizás podrán pensar que no lo quiero hacer, sino y aclaro esto, como digo, por esa razón, para que entiendan que, es más, hablaba que cuesta acostumbrarse a los acentos. En inglés ya cuando uno habla, pasa lo que les pasó con la palabra. Me preguntaban si es maintenance o maintenance. Es la dos. Maintenance es la correcta forma. Pero ya cuando la gente habla en Estados Unidos, hace una deletion y como que aspira los sonidos y se vuelven así como que se unen. Es como, ¿cómo es? Por ejemplo, en este pasa. I'm going to, es lo mismo que decir I'm gonna. ¿Sorry? Es lo mismo que no, decir. No, una contracción. Exacto, son, aunque más, ajá, aunque estas son como contracciones fonéticas más que gráficas, porque en el caso de don't, también es una fonética, pero también es una gráfica. Pero en este caso no es una gráfica, solo es fonética. Maintenance and maintenance. Se come la T y la E, o sea, se come ahí donde están. Pero aclaro eso, pues, para que vayamos. Y voy a tratar, como les digo, hablaba en otro grupo, de mejorar. Mandé el audio también para que tengan una referencia fonética de la pronunciación de las palabras. Porque, por ejemplo, a veces ya compartirla acá no es malo. Por ejemplo, responsible for, keeping, in charge of. Pero lo que quiero decir es que a veces eso no optimiza tanto el tiempo. Mientras que siento que, como le decía a alguien ayer, si usted oye y 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 oye, se va a acostumbrar a esa pronunciación. Por eso es, igual voy a tratar también de irlos oyendo, aunque esperemos que con los audios podamos mejorar un poco. Es decir, porque ya usted oye el audio y sí también me puede preguntar, como fue el caso de maintenance o maintenance, maintenance. ¿Cuáles las tres son? Las tres, maintenance o maintenance, las dos, perdón, son válidas. ¿Y cómo lo debería pronunciar usted? Yo quisiera que lo pronunciara maintenance, porque es como, se oye más, ¿cómo digo? Se oye más chivo, se le va a oír más nativo, pues. Se le va a oír así como más que... cool. Ajá, más cool, así como que, no, hombre, usted sí puede inglés, va. Así se le va a oír, así que, no, hombre, usted, perdóneme, voy a usar el salvadoreño. Va a pantallar con esa pronunciación. O sea, y es la nativa, pues. Ahora, no, para efectos fonéticos, como decía Arenda, cuesta más a veces hacerlo. ¿Ah? Y decir maintenance, tengo que acostumbrarse en lugar de maintenance. Pero eso es, chicos. Igual, ¿qué le puedo decir? Estoy acá a veces tratando de llevar todas las actividades y you are... Más que a veces oírlos, que sí quiero, y hablar yo, quiero que los que hablen sean ustedes y que mi rol pase más a supervisarlos. Y no me malinterprete, sino que quiero que entienda que el que debe de hablar inglés es usted. Así, es decir, y no con esto crea que estoy evadiendo responsabilidad, quizás no quiere hablar, no, con gusto. Pero quiero oírlos a ustedes, ensayar y hablar y cabal y que hagan eso que hacen, digamos que me preguntan, mire, ¿y esta cuál es la correcta pronunciación?
o esto cómo se dice, o cuál es el significado, what is the meaning of, I mean, how do you pronounce this word, I mean, can you help me to write down this, I mean, to understand this. Because, porque los que tienen que hablar y los que tienen que ir mejorando su fluidez son ustedes. Y aquí debe de perder la pena. Aclaro esto, aunque me estoy tomando unos minutos, para que podamos hacerlo. Porque alguno va a ser la única oportunidad que tengan para hablar. Ya en sus trabajos, algunos lo pueden hacer, algunos otros no. Entonces, eso es lo que quiero. Además, les digo, actualmente para ponerla a trabajar son 8 grupos. A veces en solventar las dudas de cada grupo me voy pasando un espacio de tiempo. Y otra cosa, quizás voy a tratar y voy a sugerir y aclaro el programa. Aunque ustedes no lo crean, a veces acá tengo un programa que dice una actividad 15 minutos. Pero para la actividad de 15 minutos solo me fue en ir en cada una de las salas y después vamos a otra actividad. Posiblemente usted sienta que no quedó bien aprendida esa actividad. Pero voy a mejorar en esa área porque de verdad voy a decir algo. Me encanta y me alegra, pero son un montón. O sea, es decir, y no es que no se pueda, pero no es lo mismo en lo virtual. Porque, por ejemplo, en lo presencial uno puede 8 grupos, pero los podría así, pero en lo virtual tengo que irme saltando, y aunque ustedes no lo crean, toma como medio o un segundo ir saltando de sala en sala. Aclaro esto para que vayamos entendiendo, ¿no? Igual, Brenda me sugiere, creo que Brenda o no sé quién me sugería, voy a tratar de tomar esa sugerencia en consecución y decir, ah, no, pues veamos, vamos a tratar de repasar el diálogo para ir aprendiendo la pronunciación y la aprensión de las palabras. Pero no sé, ustedes me dicen si creen que mejora con el audio. Porque, por ejemplo, el que yo pronuncie ahorita va a pasar unos 10, 15 minutos y hasta ahí. Pero el audio le puede quedar a usted. Y si quiere, se duerme con él y mañana se levanta con él. No, de verdad, suena así chistoso. Pero yo le decía ayer al que se quedó conmigo, Cristian, creo que fue. Sí, Cristian, que ¿cómo se le quedan las canciones de los microbuses? Porque el microbusero le da la canción. Ya después usted la anda cantando hasta de memoria. Y esta canción que no le gusta, pero se la puede. Y la anda cantando porque la ha oído thousands of times. Sí, es así. Entonces, that's why. Sí, por eso. Entonces, por eso, y aunque no lo crean, tengo ahorita como que generar el audio, por eso es que lo oyen un poco raro, porque cuesta, estoy generándolo por inteligencia artificial para que lo sepan, pero estoy hallando la mejor página para hacerlo, para que lo tengan mejor en audio y todo eso. Es más, vieron que primero lo mandé en formato WAV y después lo tuve que convertir a MP3. Entonces, sobre eso vamos. Vale, pero voy a compartir el diálogo. Vemos el diálogo ahorita. Y si quieren, vamos leyéndolo todos, ¿ok? Vayan repitiendo después de mí. Okay. Abran los micrófonos, como se oiga. Hi, Roxana. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. My name is Jessica. I am the industrial safety engineer. I am the engineer. Thanks, Jessica. Thank you, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I've been part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Great. Our departments work together.
But the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. That's it. Okay, now we can answer the questions, okay? We can answer the questions. Okay, who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Vamos al chat. Vamos al chat. Preguntan question number one en el chat. Escribamos. Who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Jessica says. Jessica, responsible is Jessica. Jessica, okay, we are clear with. Everybody says Jessica. Everybody disagree or somebody disagree? No. Okay. Jessica's. Ah, very well. Jessica's department. Number two, who is in charge of directing the maintenance personnel? Who is in charge of directing the maintenance personnel? I'm gonna stop sharing. Let me see something. So Jessica, you say Jessica. The teacher have all that, have all the answers. Let's gonna check if it is Jessica. Let me see something. Question number three. Jessica. So who is responsible? That's it. No, guys. Let me see. I'm gonna chair here. Chair. Who is responsible for? And you said almost all of you said Jessica. But Jessica is what? Jessica is the responsible. Yeah. But Jessica is the responsible for keeping the safety of the plant. But in the second question says, who is in charge of directing the maintenance personnel? What's that?
No. Maybe the chief, the maintenance chief. Look at here, the maintenance chief. The maintenance chief. Exactly, it's not Jessica. So in the question number two, is in charge of directing the maintenance personnel? Mm-hmm. The maintenance, Chief. Maintenance chief, okay. Maintenance chief. Now, who is Roxana responsible to? Who is Roxana responsible to? Jessica. Are you sure? Share. Who is Roxana responsible to? Think about just a few seconds. Who is responsible? Oh no. Who is Roxanne responsible to? Roxana, look at here. Oh, I see. I'll be part of the maintenance department. So then Roxana is responsible to? Maintenance department. Okay. Maintenance department. Why? We can see here. This is an organizational chart. Look at floor manager. So, safety engineer, that is Jessica, is in charge of supervisor, machine operator, assembler. And maintenance chief, it's in charge of maintenance personnel. Maybe Roxanne is gonna be. What? Maybe maintenance chief, or maybe the safety department works for you. All the firemen work together. Look at here. Look, here is the key, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You will be responsible to him. It means that it means that Roxana is gonna be the chief, it's gonna be the chief of the maintenance chief. And the last one, look at your. Who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to? Responsible to means that you are responsible of somebody. So then it means, who are the safety engineer and maintenance chief responsible to? Maintenance chief is responsible of? Maintenance person. And safety engineer is responsible to? Supervisors, and truck drivers. Right. This is, imagine in this case, Elsie Carrillo, you said, no? Elsie Carrillo could be like here. Yes. The floor manager, it's the chief of everything, okay? And after, I don't know what name you can write down here, and after, which one you can write down here, okay? Let me see then. So I have to explain to you something. I want to stop sharing. And I'm going to share with you this one. Okay. Yeah. Today, we are with what? With ing verbs. So,
question in exercise 3, then complete the statement. Use verb plus ing after preposition like for or of in expressions. Be responsible for. Look at. Be responsible for. Be in charge of or be accountable for, committed to or dedicated to. That's the way that we use ing sometime, the preposition after this verb. To say who you report to, aquí, para decir a quién se reporta usted, decimos que él es responsable de. To talk about your responsibilities, use be responsible for. Yo soy responsable de, yo soy encargado de, be in charge of, or be accountable for. Okay? That's the way that we use ing after or ing form after prepositions. Look at here. Common preposition followed by a gerund. I apologize for saying, I am interested in learning more. We are excited about visiting a new place. We stopped him from crossing the street and I look forward to meeting you. Okay? What it means? We say that when you say, I am responsible for, you are saying maybe a people, or you are saying like a gerund. Let me share again the book. Dejo compartir. Voy al libro otra vez. Okay, here we have the same. Okay. ING form after prepositions. So we have to use ING after preposition like for or of in expression as be responsible for, be in charge of, accountable for, or committed to, or dedicated to. To say who you report to, use be responsible to or be accountable to. To talk about your responsibilities, use be responsible for or be in charge of or be accountable for. If we go here, we can say, who is Roxana responsible to? ¿De quién es responsable Roxana? Okay. Se refiere en este caso a una persona. Y vean la otra acá. Let me see if I can say this. Okay. So, who is in charge of ING, of directing for ING, keeping, okay? Entonces, after this preposition, we use ing with this verb for keeping, of directing, and so on. You are gonna find this verb when you use this responsible for, after you use ing, in charge of ing, in charge of who is in charge of fixing the boxes, por ejemplo. ¿Quién está encargado de arreglar las cajas? Who is in charge of driving the car? ¿Quién está encargado de manejar el carro? And when you use responsible to, you are saying que el responsable de, o sea, ¿quién le responde a ella? Entonces, that's why. ¿Quiénes le responden al jefe de mantenimiento, maintenance chief, al jefe de mantenimiento y al ingeniero? ¿Quiénes le responden? Look at here, the supervisor, the machine operator, the assembler, and the truck driver, and the maintenance chief, maintenance personnel, okay? That's the way that we use it. ¿Qué vamos a hacer ahorita entonces? No sé si hay preguntas acá, chicos. ¿O hay más dudas que respuestas? Hello, hello. No question, teacher. No question. I use Spanglish. Usé Spanglish para que no me digan too hard. So, what are you going to do right now then?
you are going to create a basic organization chart. I'm going to write down here. You are going to create a basic organization chart. You are going to create, you are going to create an organization chart, okay? Well, when you are ready, let me know to present between yourselves. Hoy sí va a ser individual. Lo voy a mandar a los grupos, pero ustedes se la van a presentar. Llámenme cuando la tengan lista. Call me when you are ready. Yo voy a estar ahí por lo menos para hacer rapidito. Por ejemplo, el Cicarrillo, no sé, Julio, okay, Jorge Antonio Andasol, por ejemplo, is responsible for, o el Cicarrillo is responsible for Jorge Andasol. ¿Sí me entienden? No tiene que ser una gran, no tiene que venirse desde el Cicarrillo. Yo estoy dando porque el Cicarrillo es la que más me mencionaron y de la que más me recuerdo. ¿Sí me doy a entender? Do you understand? Tiene que ir desde su jefe. Y si usted suba, y si usted tiene subalternos, póngalo. Eso. You got it, guys. I got it. Okay. So then you are going to be sent into the breakout room. You can help between yourselves. Pueden ayudarse entre ustedes, but the organizational chart is individual. When you are ready, call me. Voy a estar ahí y me la presenta. Si me tardo en alguno es porque estoy viendo algo otro, alguna otra. No vaya a decir, el teacher no viene, okay? In English, guys. No, mire, él es mi jefe y ella es mi jefa. No, that's no, okay? So, I am responsible to, pueden usar los verbos que ya vimos ahí. Responsible for, in charge of, yo soy encargado de, cosas así. Inventado, teacher. Puede ser de la compañía. Ah, ok. Puede ser de la compañía. So, who is your boss? Who's okay. Veré cómo escribo porque ya se me fue la energía, ticha.
ya no estaba disponible. Ah. Teacher. ¿Quién se fue? Who's gone? Se fue Walter. What about Walter? What happened to him? You know? No. Estaba trabajando y iba de camino a casa, pero está lloviendo y creo que tiene mala señal. Problemas con la conexión. He has problem with the connection. Sí. Okay. Okay. Américo también está escribiendo. He has bad signal. Es que sí, a mí me está fallando bastante porque por rato se queda como congelado y no sé lo que está diciendo y luego como que continúa. Oh my God, so sorry, Janira. Isabel, please. Okay, I have sent some questions that you can work for, okay? ¿Nos podría enviar el mensaje que apareció? Creo que era un mensaje flash. Sí. Por favor. Yeah, of course. There you have those questions you can use. Okay, pero en el ejemplo está hablando de que yo soy responsable de. Sí. Pero si nosotros no tenemos a nadie a cargo. Entonces puede usar yo soy responsable. Es que el tú es para decir de cuando yo soy responsable de alguien y el for es para decir yo soy responsable de qué cosas. Ok. Entonces, I am responsible for, for example, warehouse. Ah, va. Pero en ese es, por example, no, es por warehouse. For keeping, as by example, de guardar, for keeping, I don't know, the raw material, as by example. No sé, las materias primas, yo imagino. Okay. No, es que cuando yo dije, por ejemplo, me refería a que si era, por ejemplo, encargado del área de bodega, warehouse. Ajá, exacto. Lo único es que lo que le quiero decir también ya es que estamos tratando de usar ese ing, por eso es for keeping, por eso es que más nos vamos como a la acción directa, Yanira. Ok, pero el keeping, en realidad yo no lo entendí por lo mismo que le digo, que tengo muchos problemas de conexión. Ah, vaya, explico así a grandes rasgos, que digo que cuando okay. usamos el for, que es la preposición, usamos ing después de los verbos. Okay. Uh-huh. Por ejemplo, digamos que usted fuera la responsable de cocinar. ¿Mm? Por ejemplo, dice, I am responsible for cooking, por ejemplo. Entonces ya no digo for cook, sino que digo for cooking. Ya le agrego ese okay. ing al verbo. Okay. Mm-hmm. Okay. Hoy sí. Gracias. Okay. Problems, guys? No. Yes. What? More problems. Everybody. De las preguntas que envió teacher. Mm-hmm. Creo que la podía compartir ahí en el chat. Con gusto. Of course. You got it. Cuando dice yo soy responsable de, cuando uso el for, me refiero a una acción que hago generalmente. Ah, como de la limpieza. Exacto. So you say, I am responsible for cleaning. Y ahí es donde uso ese ing. Ah, ok. Uh-huh. I'm responsible to, es de persona. Generalmente, ajá, yo soy responsable de, en este caso se refiere más a personas. Pero que nosotros, ¿perdón? Y nosotros, por ejemplo, en lo que estamos haciendo,
un ejemplo, ¿cómo es del trabajo? Por decir, ¿verdad? No usted tiene cargo ninguna persona. No usen esa, por ejemplo. Podría ser que la digamos que la sorteamos y digamos no. Pero si ya dice, yo soy responsable de guardar, por ejemplo, guardar los trazos, de hacer la limpieza, de preparar el café, para poner un caso. Entonces, you say, I am responsible for preparing the coffee. Y se puede, y pueden ir al diálogo, que es el que nos da por lo menos una idea que ustedes ven. It's in charge of directing that I am responsible también for keeping. Y el tú generalmente es más para personas. Si ustedes lo ven aquí, my department is responsible for. Y aquí vemos que es keeping or, y todos los ING de acuerdo a lo que hago. Ok. Questions? In Spanish. tenemos la pregunta, no era necesario hacer tanto largo, ¿verdad? Sino que supongamos que usted tiene un jefe y usted es jefe de una persona, con eso basta. Eso. Okay. Esa es la duda que teníamos. No tiene que ser largo, no tiene que venir desde Isabel, los jefes de departamento, supervisores, mi jefe, usted es jefe de otros tres, hasta el de limpieza, jefe de las escobas, cosas. No, it's a basic. Ok. That's it. I share the questions, ok? Le comparto las preguntas. Dígame. Esa era la pregunta que teníamos. Va. Thank you. No more questions. Okay, good. Thank you, Papa. No, don't worry. I'm here to you. Question, girls? Question? Hi, teacher. Hi, Paulina. No question. Okay. One, this time, which one? Here. So that it was number one. Okay, so. Yo digo que la terminé, Diana. No sé. Questions, guys. De varios jefes o de uno. De un jefe más. Su jefe, quizás, y si usted tiene a cargo a alguien, suficiente, tres. No me tiene que venir desde el Cicarrillo, los supervisores, no. Tres hemos hecho, nada más, así. Vaya, cabal. Quizás el jefe de su jefe y usted, suficiente. De la jefe principal, y el de producción y el de calidad. ¿Va? Tres hemos hecho. ¿No? That's it. Hoy, si quieren, traten de escribir las oraciones para que las vayan diciendo. Ya les, si quieren, les comparto las preguntas que compartí por ahí. Usted es responsable de, I'm responsible to. Ajá, sí, bueno. Ya se las compartí en el chat. De todos los cambios. De los cambios. Ajá, pongamos algo así. Ajá, porque de los... There are some questions. I am responsible for, o también he is responsible for. Responsible de... Ajá. Responsible.
Se me equivocó ahí, responsible. Sorry. He's responsible. He is responsible for. ¿Qué significa responsible for, teacher? Ah, responsable de. En el caso cuando es for, se refiere más que todo a las acciones. Es decir, como voy a mostrarlo acá. I'm going to show you here. Va, vea. Aquí. En el diálogo, si usted ve, dice, my department is responsible for, mi departamento es responsable de guardar la seguridad de la planta. Y responsible to quiere decir generalmente, se refiere casi siempre más a personas. O sea, es como usted es responsable de O sea, que la primera materialmente y la otra sí del personal. Más o menos, así podemos dejarlas ahorita. Okay, thank you, teacher. Teacher, dígame. Para decir cambios, changes, ¿cómo? changes. Thank you. Wind of change with the children of tomorrow on a glory night. Yeah. Evelyn, Ernesto y Diego, questions? Estamos tratando de armar la the organizational chart. Ajá. Sí, y después lo íbamos a compartir los tres a ver cómo podíamos. Okay, good. That's okay. Pues. ¿A quién confundimos? Teacher, estamos compartiendo lo que hemos entendido que creemos que vamos a hacer. Uh-huh. Usted dijo que no necesitamos hacer una presentación tal cual el organigrama, sino uh-huh. más bien definiendo el área en el que cada uno estamos, porque aquí nos estamos enterando que estamos en diferentes áreas. Exacto, es decir, algo así como quién es jefe de quién y si usted es jefe de alguien, punto, hasta ahí, tres. Ok, tres, ajá, es lo que yo les decía. Y no más de tres, si no vamos a empezar, como le digo, va a salir que usted no conoce ni a los jefes ni qué hacen, así es que mejor no. Ni los conocemos. Puedo decirle el mío, porque yo estaba más confundida que mis compañeros. Ajá. Vale. Douglas Lemos is floor manager. Samuel Orellana is quality chief. Maricruz Rodriguez is supervisor, and I am a quality auditor. And I am responsible for the quality of production equipment. Exacto, muy bien, Griselda. Lo único es que también puede decirme de qué es responsable los otros jefes. O sea, puede ponerle, sí entiendo, solo me ha dado los nombres. Por ejemplo, who are you responsible to? ¿A quién le responde usted? Ajá, ok, vale, le voy a compartir mi ejemplo. Ajá. My organization chart is, my floor manager is Engineer Elmer Cruz. Mm-hmm. My supervisor is Ruth Benitez. Mm-hmm. She is ¿cómo se dice encargada? She is in charge of supervisor for. Ahí está, Brenda. She is in charge of supervising. Por eso es que estamos en el ING. Cuando usamos el of y el for, estamos usando ING. Entonces, ¿cómo sería? She is in charge of supervising. She is in charge of
Supervising. Of supervisor. ¿Sí? Supervising. Of supervisor. No, supervising. Supervising. Ajá. ¿Qué for es? New steel. Ajá. I am. Ajá. I am Charles. ¿Cómo me dijo? In charge of. I am in charge of texting machine for new steel. Exactly. What is texting? Probar máquinas. Ah, yeah. Testing. Testing. Okay. Yeah, so, test. I am going testing machines for new steel. Exactly. Entonces, test es el verbo, pero cuando ocupamos eso, ya le tenemos que poner el ing. Testing. Exactly. Va separado, yo lo he unido. No, está unido, yo lo puse separado para ilustrar el punto. Ok. Uh-huh. Entonces, así es el ejemplo. Sí. Solo que me estaba comiendo una frase. ¿Cómo me dice? ¿Me lo puede, por favor, escribir? Supervising. No. Charge, algo así. Ah. Es, si quiere, voy a compartir para que veamos la del libro. Ok. Que es aquí, mire. Es lo mismo que dice ella. Ah, aquí. Aquí, Jessica. Is in charge of. Is in charge of. Exactly. Ahí estaría diciendo que es la... Encargada de. Ah, ok. Is in charge. Okay, thank you, teacher. Okay, ya casi hicieron, solo Gerardo me falta aquí. Ya casi, aquí ya me las hicieron, ¿no? Está bien, dele, Gerardo. Pero ya casi aquí, ya les corregí, ya me hicieron la presentación. Okay, yo lo tengo de esa manera. My floor manager is Ricardo Chilín. He's responsible for the warehouse. For, va, pero ahí, ajá, for lo ocupo como con un verbo de acción. ¿Qué hace él? Él es responsable de bodega, digamos. Ah, pero... Ah, va. Entonces, por ejemplo, podría decir... keeping records podría ser una frase. Keeping records. Charge. Ajá, keeping records, que es como llevar el dato de la bodega. Sí me doy... O sea, es decir... Cuando uso for, uso una palabra de un verbo de acción y le pongo ing. Okay. Luego, my software engineer is Eric Rutia. He is responsible the logistics. Ah, he's responsible. So, he's responsible of. We have to use of, of logistics, maybe. Ajá, vamos a dejarlo así, aunque lo que pasa es que en gramática lo que está diciendo, por ejemplo, es, generalmente es como, podríamos usar el verbo que usa la conversación, of directing, he's in charge of directing logistics, de dirigir la logística, que usa un verbo, of, directing, uso un verbo de acción. ¿Ah? No sé si me voy a entender en ese punto. Yeah. Ok. Yo creo que va a ponchar a todos porque esas letritas que están sombreadas en negro, en la personal yo no sabía qué significaba. Sí, pero, o sea, por eso es que por lo menos habla de la gramática, porque digamos, está diciendo la gramática that if I use a preposition, que si uso una de esas preposiciones of, for, o to, generalmente después escribo un verbo con ing. Una preposición. Sí, of es una preposición. Of es una preposición. For es una preposición. ¿Ah? Por eso es que, por ejemplo, he is in charge of, por ejemplo, él es encargado de, y pongo un verbo de acción generalmente, no un noun. Él es encargado de dirigir, of directing, of keeping, of cooking, as by example. Digamos que usted es encargada de algo, digamos que a usted trabaja en un restaurante y es encargada de cocinar. Entonces yo diría, Brenda is in charge of
cooking. No digo of cook, sino que digo of cooking. Ya que ya entendí this. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Thank Vaya, you, practiquen entre ustedes. Ya me la dijeron, ya están libres de pecado, ¿no? No, es para decirla. You are free of sin. Ya se la dije y la voy a armar. Ah, oh, bueno. Vamos a ver. Ajá. Ready to tell me about. Ustedes no me pidieron las preguntas. Por ahí puse unas preguntas, no sé si las copiaron. No, teacher. La forma de decir, por ejemplo, yo soy responsable de. ¿Quién es responsable de? ¿O quién es responsable? Ajá. Por eso era. Es decir, vamos, deme a alguien su carta organizacional, please. Yo sé, Olimpia, dije, ya estuvo. ¿Y qué le dijo a Diana Carolina cuando me fui? Ya no lo sé más. De hecho, una que dice responsable for the our team y supervisor. ¿For? The our team y supervisor. ¿Qué? No entiendo esa parte, Olimpia. ¿For? For the our team y supervisor. Could you spell the word or write down the word? Se lo voy a escribir en el chat. Please. Okay. What's that? Aquí está. Aquí está, Olimpia. Perfecto. Pero este es el punto que quiero resaltar en gramática. He is responsible for supervising our team. Es decir, for supervising. Porque después del for, yo tengo que usar un verbo de acción y agregarle ing. Que es lo que está haciendo el diálogo que compartimos. Se lo comparto otra vez. Que es cuando acá, por ejemplo, la sala 3, sala 3, sala 3. Va, voy para la sala 3. Solo denme un espacio por acá. Uh-huh. Va, mire. Is responsible for keeping, mire, ING. En lo, ajá, lo mismo acá. Is in charge of directing ING. ¿Ok? Entonces, está bien la frase que ocupó, solo que for supervising our team es mejor. Y lo mismo con y lo mismo con nosotros. Es decir, eso es lo que pasa, Olimpia. No sé si me doy a entender. Un poquito. No lo entendí bien. Vaya, lo que sucede es que esta preposición me dice que el verbo que sigue después debe de llevar ING. Cuando usted me hizo, por ejemplo, for supervising now, usted me puso, he is responsible for our team, our team is supervisor. Ahí está. Uh-huh. Es decir, es el supervisor del equipo, ¿sí o no? No. Ahí yo estoy dando a entender que el responsable de mi equipo es mi supervisor. Por eso, ahora esa es la pregunta. ¿Qué hace él con su equipo? ¿Qué tiene que hacer? Ya le entendí, supervisarlo. Exacto. Entonces, cuando yo dice responsible for supervising, más que decir el, ¿cómo decir? La persona, estoy diciendo en el caso... La acción. Lo que hace. Exacto. Ajá. Y cuando digo la acción, Olimpia, es cuando digo for o digo to, y es cuando al final, después tengo que agregar ING a los verbos. Porque ya ve el for, entonces exacto. Es que está yendo de la acción. ¿No? Exacto. Ok, yo sí ya lo entendí. Vaya, Diana, my department is responsible for the efficiency of the plan. In the conjunction with the production. Pero, ¿qué hacen, Diana?
¿Le dan mantenimiento o qué? No. ¿Revisan? Sí, con nosotros le damos como seguimiento, por decirlo así, a las metas y al cumplimiento de las metas. Ah, va. Entonces ustedes son, maybe checking podría ser un verbo, for checking the efficiency. Ajá. Is responsible for checking. Ajá, o es in charge of, en este caso quizás es más, también queda in charge of, es encargado de checar la eficiencia o de revisar la eficiencia de la planta. Sí, that's it. Y lo que es con el personal de nuevo ingreso prácticamente es el entrenarlos. Vaya, entonces I am in charge for training the new personnel. Training. Ah, okay. That's it. Okay. What I did. No, I don't. Sorry, Rocío, Jorge, I was there. You were checking, you were asking for my help. Diego, ¿dónde estaba? No, Diego estaba en la sala 8, si no estoy malo, en la sala 7. Es que estábamos con esa duda, teacher, de que todavía estábamos en la sala. Ah, bueno, no, pero todavía como, estamos, como les dije que iba revisando, sí. Voy revisando una por una, aunque no lo crean. Y son 8 salas. Aquí... Es que como aquí ha comenzado a llover y hay unos medios apagones. Entonces ok. No, don't worry. Don't worry. Entiendo su duda. Do you have you finished your work? Yes. Yes. Mm-hmm. Sí, ya. So, yes. Tell me. ¿La leemos? Yes. Voy a empezar yo. Empecé con el chicarrillo. Mm-hmm. She is in charge of the manager of the different areas. Ahí estamos, Jorge. Vale, vamos a decir algo. She is in charge of managing. Managing. Exactly, porque eso era la gramática que les estaba dando. Que después del for o después del of, para el caso de in charge of, usamos el verbo más el ing. Managing. Checking. Managing. Ajá, checking. Por ejemplo, le voy a poner una frase de alguien. He's in charge of o for supervising. ¿Por qué? Porque ese ing es el que llevamos. Sea, digamos, en la otra he puesto William. Mm-hmm. He is in charge of all production supervisor. Ah, va, of, y aquí sí queda esa frase, pero en lugar de decir production supervisor, supervisor is supervising the production. The production, ah. Ajá, supervising. Solamente cambia. Es que lo que tiene que usar es el verbo. ¿Cuál es el verbo? Supervise. ¿Qué es lo que él hace? Supervisar la producción. Supervisar. Exacto. Entonces, en vez de decir super production supervise, digo supervising production. That's the point. We have to go out, guys. So sorry, because I have to go with the attendance. Son las 45. No sé, Rocío, quizás una, léame sí. Y vamos, porque pasado. William is the head of production. If the... Is the head. ¿El ayudante o qué? No, jefe. Is the chief. Ajá, is the chief of production, chief. Is the chief of production. Ajá. And he is the boss. Of Elsa Calderón. Ah, okay. She is my supervisor. Ah, okay, perfecto. Usted lo hizo bien, pero necesitaba que me dijera qué hacen ellos. Ellos son responsables de o qué es lo que hacen. Por ejemplo, supervisar, checar, o encargado de. Sí, o sea, por ejemplo, va.
Elsa Calderón dijo, ¿verdad? William Calderón, ¿qué hace él? Es el jefe de producción. ¿Qué hace? ¿Una acción que haga? Por ejemplo, él revisa todas las marcas o valida las marcas. Exacto, marcas, entonces marcas. Decimos, he is in charge of checking, we can say, of checking all the brands. Mm-hmm. Mire, él es el encargado de checar todas las marcas. He is in mm-hmm. charge of checking. Y ahí es donde aplico el ING. Uh-huh. Eso es, lo faltaba. Oh, sí. Thank you, teacher. You're welcome. Se lo salió una compañera, a ver qué se hizo. Brian, the teacher, ya lo puedo ver. Todos estamos en la misma sala. Ya todos estamos. Ay, sí. Parece, me he pasado la segunda vez lista, ¿verdad? ¿Cómo no? No. A la segunda vez de lista, señor. Okay. The second time attendance list. Ajá. Okay. Cristian Eduardo Rodríguez. Presented. Excellent. Wait. Dennis Gerardo Vázquez García. Present. Dennis, you are the winner of the lotto today. Perdón? You are the winner of the lotto. ¿Qué? Te vas a quedar 10 minutos. Thank you. Thank you. Diego José Alvarado Moss. Here. Okay, Edwin Ernesto Sánchez Gallegos. Jorge Antonio Andasol. I am here. Karen Lizette Blanco. ¿Me escuchó? Si me dije presente. No, yes, ahorita. Yes, Edwin, don't worry. Karen Lizette Blanco. Carla Patricia Morales. Presente. Luis Humberto Parrilla. Presente. Noé Norma Yamilet Beltrán. Presente. Ronald Ulises Alvarado. Presente. Víctor Manuel Cruz. Walter Enrique Flores. Presente. Que. Wait. Walter Enrique. Wendy Beatriz Mengíbar. Present. Yanira Isabel Fuentes. Present. Aideli Zania. Brenda Elizabeth. Present. Celina Janet Arevalo. Diana Carolina Meléndez. Ah, okay, good. Diana Carolina Meléndez. Present, teacher. Okay, Evelyn del Carmen García. Present. Griselda Yamilet Velázquez. Here. Isabel Rocío Vázquez Alfaro. Present. Luis Américo Rivas. Paulina Olimpia Peña. Present. Edwin Leonel Flores. Present. Henry Luis Castro Núñez. Present, mister. Okay.
So, no los puedo escuchar, no sé quiénes todavía me hacen falta. Voy a dedicarles unos minutos. Faltan 8. A algunos grupos ya los escuché. Les pido que pues tengamos para escuchar a los demás. No sé de los que están aquí, ¿quién quiere empezar? Who wants to start? Comencemos, Diego. Excellent. Hello. Is it me you're looking for, or where are you now? Please. Diego. Sí. Edwin, comencemos nosotros. Excellent. Evelyn has authority. Así por las buenas cualquiera, Evelyn. Yo de Evelyn. Va a pegar, pero igual va. Tomorrow we speak, okay? I know he's the in charge of she's the in charge of something, okay, Diego? Obey, Diego. Obedezca, ¿no? Voy a comenzar yo entonces. Ok, Edwin dice. Ok, Edwin. Está bien, Edwin. I, voy. My boss is Roque Medina. He is my chief. He is responsible for the keeping the safety of the plant. My supervisor is Alberto Mejia. He is in charge of the directing the machine. I am responsible to provide the machine. Okay, solo en la de for that no le tiene que poner for that, sino que de una sola vez for y luego el verbo con el ing. Okay, okay. Okay. That's it. Very good. Diego. Diego. He doesn't want to obey. No quiere obedecer, Diego. Hable con él, Evelyn. Speak to him tomorrow. No, voy, voy. Ah, okay, okay. My boss is Maricruz Rodriguez, the accountable for Douglas. I am responsible for the quality of 5 production teams. Ah, in this case, Diego, for supervising the quality. For supervising, de supervisar la calidad. Lo que les decía a todos es que lo que estamos usando es que después del to o después del for, yo uso el ing. Era, de hecho, voy a mostrar el diálogo, es como la idea del diálogo. Decirnos que cuando yo uso responsible for, as by example here. Responsible for, miren, después el verbo skip, pero le agrega un ing. ¿Ah? En caso de in charge of directing, el verbo es direct y le agrego ing porque in charge of es una preposición of, y así dice la regla gramática, que después de eso yo uso. ¿Ah? Ese es el punto. O sea, entonces busco las acciones y así las pongo. For es lo mismo que veíamos en que veíamos acá, que después de el verbo agregamos un ing. ¿Ah? In for, in charge of, be accountable for, committed to, dedicated to. ¿Ah? Eso es lo que estábamos viendo. Ok. Dejo de compartir. Uno más me queda, niños. Evelyn. ¿Quién? El mío. Evelyn. 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 Ok, Evelyn. Authority. Me corrige porque creo que también me hace falta esto. Okay. Ajá. El mío es: My boss is Alex Reyes. He is my supervisor. His boss is William Portillo. He is the person department responsible production. I am responsible to work with quality. Check every sick piece. Clean my work area. And, sorry, the last one. And clean my work area. And clean. And you can use, and I am responsible for cleaning my area.
for cleaning. Oh. Ajá, eso es lo que le decía. For cleaning my area. For to, we have to use sometimes ing. Okay, that's the grammar of today. Cuando yo escribí, I am responsible to work with quality, tengo que agregarle al work ing. No. No. Porque después del tú, generalmente, eso casi no lo vamos a verlo. Lo que pasa es que el tú, acá quizás la corrección del tú es más que el tú va para personas, Evelyn. Cuando dice yo estoy responsible to, por eso usted ve, por ejemplo, acá en la pregunta número 3, ¿de quién es responsable Roxana? Se refiere más a personas. ¿Ah? Generalmente, cuando dice responsible to, who is Roxana responsible to? Roxana es responsable de, pero ¿de quiénes? Más que de personas. I'm talking about people. ¿Ah? Es lo mismo que en la segunda. Cuando vean, en la cuarta, perdón. Who are the safety engineer and maintenance chief responsible to? ¿De quién son responsables ellos? Ahora, cuando uso el of o el for, que es la que estamos usando aquí, me refiero a acciones. Y ahí sí pongo el ing. Oh. That's the point. Así, Evelyn, no la veo muy convencida. You are not convinced of. No le entendí. Okay. Yo le dije si hablo de mí. Ajá, va. A todos si hablo de mis responsabilidades. Exacto, va. Por ejemplo, digamos, y perdónenme, pero es el ejemplo que se me viene. Digamos que usted trabaja en un restaurante y usted es responsable de cocinar. Usted dice, ajá, I am in charge of cooking. Of cook es el verbo. Ajá. Y le pongo el ing, of cooking. Ahora, supongamos que en ese mismo restaurante usted tiene a dos compañeros que están bajo su mando. Es entonces cuando usted dice, I am responsible to, por ejemplo, póngale que es Marta y Julia. No sé quiénes son, pero usted está encargada de Marta y Julia. Ah, I am responsible to Marta and Julia. Ya lo entendí. I don't know, guys. Do you understand? No. Si entendieron, díganme sí. Si no, por favor, no me digan. No, mentiras. I'm just kidding. Okay. Yeah. I'm just kidding, okay? No, I think so. I hope that everybody has understand. Hi. Según el ING que habíamos aprendido, bueno, que nos habían enseñado, el ING era como el ejemplo que puse, cocinando. Entonces, ahí como que... Claro, a ver, y es cierto. Lo que pasa es que you were taught by the simple, the present progressive, el presente progresivo, y es cierto. Pero en sí, la regla general aquí es el gerundio. El gerundio es el ing cuando este ing es un noun. Ya no es un verbo de acción. Es decir, ya no es una acción que se está haciendo en el momento. La regla del presente progresivo dice que el ing se usa después del verbo to be y se pone el ing. ¿Cuál es la diferencia aquí, Celina? Y es que antes del verbo no va el to be, sino que va la preposición. Esa es la diferencia. No sé si me vaya a entender. Lo está agarrando como de sujeto. Es que lo está agarrando como un noun. Tendríamos que ver más o menos las partes del speech. Se le conocen como las partes gramaticales de una oración. Aquí el supervise, por ejemplo, o el he's in charge of supervising, ya no es un verbo, sino que es un noun, es un sustantivo, si lo quieren ver en español. Porque dice, él es encargado de supervisar. ¿Ah? Es como un sustantivo dentro de la oración, pero que se usa en el infinitivo y en este caso en el gerundio.
Habrá que estudiar muy a profundo ese Así, tema. no, o sea, mire, yo por eso no hablé de más preposiciones, me quedé con estas y estoy tratando de explicárselos así, pero esto sí, estuve ya en módulo, allá ¿en qué? En intermedio 5 y estábamos y se dieron duro los chicos con direct speech, así es que ahí los veré allá en el módulo 5 con el direct speech. Y no es para que se asusten, sino para que aprendan y entiendan que esto es un idioma y es bien complejo. A veces con que el español nos cuesta ubicar, me acuerdo que en la escuela a veces nos cuesta ubicar cuál es el sujeto y cuál es el predicado, y después si el predicado es nominal, si el predicado es verbal, y uno así, no, ya no, con decir que el sujeto y predicado bastaba. Eso es lo mismo en inglés. Por eso es de que you have to learn. Ok. So then, ¿quién dije que se iba a quedar? Gerardo. Now, voy a poner dos preguntas en el chat en el chat de la plataforma, por favor contesten. Y por lo demás, you can close your eyes and go to your bed, students. 9 o'clock, 9, 3 past 9, you can Teacher, go to your bed. Dígame, Brenda. ¿para qué deja a los compañeros al final? Digo, pregunto por si me dejan, porque a mí no me dejan, no me dan permiso de quedarme después de clase. Oh, a ver, Brenda, bueno, aclaro antes de que se vayan y les vuelva a cantar. La mayoría tiene como, digamos así, como por derecho semi adquirido de quedarse en refuerzo. Si usted tiene, cuando hablo de refuerzo, no es que vayamos mal, sino que alguna pregunta o alguna tarea que no entendieron, o aún, mire, me puede explicar a mí solo la clase. Yo lo hago en esos 10 minutos, trato de hacerlo. Voy en orden de lista. Entonces, si en alguna vez alguien no puede, porque de plano tal vez me avisa y me dice, mire, cree que, y alguien tal vez se quiere quedar. Hay compañeros que tal vez quieren que les explique otra vez algo y se pueden quedar, Brenda. Okay, Voy vaya, para en ese impidiendo orden. permiso. ¿Ah? Es para ir pidiendo permiso. Ah, ok, that's ok. No, don't worry. See you, Yo bye. pensé que se mandaba sola. Ah, bueno. Estado Decisiones actual familiares after, ingobernable, guys, declaro. ¿ok? Personal thing, good, personal thing. No es como Evelyn. Evelyn is the authority. Exacto. I see. Exacto. Nos That's it. mandamos Evelyn sola. is the authority, ¿ok? Bye, guys. Me encanta que ya van tomando confianza, ¿ok? See you tomorrow. See you later. Have a good night. Have sweet dreams, ¿ok? Bye. See you tomorrow by the same channel at the same time. Please don't miss any class. Tomorrow is Friday, and everybody knows. Bye Bye bye. After at work, you are going to speak about. Okay, Dennis. Así, Okay. no me quería quedar, but I have to stay. No, don't worry, Dennis. No, 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 por mí no hay problema. Por mí es Good. mejor. Okay, tell me, how can I help you, Dennis? Creo que tengo bastante confusión en el momento de conjugar una oración, por lo que usted me corrigió, si usted notó. Ah, okay. No, pero es que en realidad, Denis, ¿cómo le puedo decir? O sea, no es que esté mal estructurada, por así decirlo. O mejor dicho, si no está, si está mal estructurada a veces en el idioma inglés. Ese es un detalle a veces. Digamos que uno a veces, I mean, we think in Spanish. Y a veces tratamos de poner las cosas. Aunque son del idioma inglés, tratamos de ponerla al español. A como nosotros comprendemos, ajá, porque eso Exacto. es lo que yo lo hago. Exacto. Ah. Entonces, por lo menos, y decía que para la gramática que estamos estudiando, y le vuelvo a compartir la pantalla, es lo que dice acá, que usamos los ing after preposition.
¿cuáles preposiciones? For or of. In expressions como, en expresiones como ser responsable de, estar encargado de, accountable es como, accountable es como, se me olvidó, accountable ahorita. Accountable, ajá, es como, but accountable means, let me see, ajá, es como responsable también, es, ajá, es responsable de, por ejemplo, también committed, que es committed, que es como comprometido a, y es dedicado a decir, después de estas, after these prepositions, después de estas preposiciones, yo generalmente escribo ing. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ah? Eso es lo que me está diciendo acá. Es decir, y por eso me voy al diálogo otra vez, cuando, por ejemplo, dice. Ah, ve acá. Veamos. Va. My department is responsible for keeping the safety. Es decir, for keeping. Va. ¿Qué hace usted, Denis? Dígame algo que haga usted. Tiene el micrófono. Soy responsable de... se lo voy a generalizar en la forma como yo tengo el cargo. No sé usted cómo me lo podría resumir. Ajá. Soy responsable de... la suspensión de trabajo, en este caso son las partes de producción que no se pueden costurar en el momento por alguna parte. En este caso ya... Responsible for, por ejemplo, uno de los detalles es, ¿cómo se llama ese proceso? Dice, perdón. Suspensión de workload, prácticamente. Uh-huh. Voy a generalizarlo un poco más. Vamos a decir que es responsable de revisar las piezas antes de su... ¿qué? De producir, mandarlas a producción. For checking the... well, the pieces, the production. No sé. ¿Es materia prima? No. Yes. Entonces, I am responsible for checking the raw material. Por ejemplo, ahí ya tiene algo usted. Yo soy responsable de revisar la materia prima. I am responsible for. Y aquí es donde le digo, ya lo vi en el chat, sí. Yeah. For checking. Soy responsable de revisar. Entonces, así es como se usa. Me doy una acción y el for me está diciendo que el siguiente verbo debe de ir con ing. ¿Cuál es el verbo para revisar? El verbo es check. Pero, y aquí va el punto. Voy a volver a ponerla. I am responsible for, check. For check. The raw material. I am responsible for check. Esa segunda está mala. ¿Por qué? Porque no debe ser check, sino que debe ser checking. Porque la regla dice que es lo que veamos acá. La regla dice que cuando, vea, dice que después de las preposiciones como for y of, en expresión como ser responsable de o encargado de, nosotros tenemos que usar el ing. Ese es el punto. No sé si me voy a entender más hoy. De eso sería en general. O habría momento específico, depende del contexto a qué nos estemos refiriendo, me imagino yo igual también. Sí. O sea, es decir, sí, pero quizás ahorita vamos
My recommendation is go step by step, o sea, ir paso a paso. Ahorita veámoslo acá. Es decir, porque si no, por ejemplo, le voy a mostrar algo que está acá. Déjeme ver. Si yo a veces me pongo a decirle, mire, o sea, le voy a decir, por ejemplo, permítame, le voy a mostrar algo. Acá está esta página, mire, en donde dice todas las otras preposiciones que llevan for, in, to, este, phrasal verbs, todo esto. Entonces, yo lo tengo y obviamente lo tengo que conocer, pero no se lo doy a ustedes porque... Si nos perdemos ahorita ya con eso nos perdemos. Exacto, por eso es de que solo voy con responsible for, committed for, in charge of, porque esas son, digamos, con las que trabajemos. Cuando usted me pregunta, ¿hay momentos? Sí, van a haber momentos en que se sale el contexto y aquí ya no se usa así. Hay reglas cuando se va a usar el infinitive, que es como vimos ayer. ¿Cuándo vamos a usar el gerund? ¿Cuáles son los verbos que aceptan gerund? ¿Cuáles son los que no? O sea, we are going to die if we are going to start. Por eso, that's why my recommendation is go step by step. Ahorita vamos con lo que está, digamos, enseñando el profesor y lo dosifico, porque si no, por eso lo expliqué así de sencillo aún en el grupo, ¿va? Solo con cocinar y responsable de. Porque si no, lea un libro y se va a perder. Mire, aquí me apareció esto. Mire, aquí me apareció esto otro. Mire, no entiendo. O sea, that's why we have to go step by step. Es como la letra de una canción. Soy fanático de eso. A mí me gusta practicar la lectura en este punto. Y prefiero hacerlo con canciones en inglés directamente para que voy escuchando el audio de las palabras y voy a la misma vez moviendo el texto. Sí, pero y es pues, lo que usted dice. Algunas canciones pasa eso. Uh-huh. Y es más, este, va a encontrar algunas, este, que cosas así como gonna y cosas que uno dice, y mire, y en las canciones a veces ponen I'm, por ejemplo, creo que, ajá, I'm y todas esas cosas. Entonces, es decir, ahorita that's why my recommendation is go step by step. Vamos pasito a pasito, que hemos quedado, que nos vaya quedando claro. Porque, por ejemplo, ahorita tienen que ir haciendo tareas. Ajá, I'll, que es I will. Mm-hmm. Y en el inglés antiguo era I shall también. Ahí es un poco bastante confuso porque ese I'll sería, no se puede usar como I call. No. No, generalmente la contracción es solo con shall y con will. Shall, yeah, que es un inglés antiguo más arcaico, y will. Este, sí, ese. Sí. Aunque voy a decir, o sea, digo esto. No debería, pero tal vez algún cantante lo puede usar. Eso sí. O sea, no debería. La regla general dice que sería usar con shall y con will, que son las bases del inglés. Pero alguien, sí, puede decir con eso. Igual, si a mí se me ocurre, podría usarlo con cualquier palabra quizás que termine con doble L. Fall, fall, qué sé yo. Yeah. That's the point. Sí, igual, así un comentario. Digo. A mí, no sé, es... se me confunde, o sea, no sé cómo decirle, se me cruza todo, porque yo años anteriores recibí un curso básico, literal, curso básico, porque me aprendí qué colores, números, estaciones del año, meses, día de la semana, y aparte de eso, vi esta parte del ING y el ED, que esto me confunde ya ahora con esto, porque, o sea, me da una referencia a recordarme lo que vi anterior con lo que estoy viendo ahorita. Entonces, ahí es una confusión. Es la misma pregunta que hizo Celina. Creo que nosotros aprendimos el ING con el famoso presente progresivo. Ya hoy aprenderlo en gerundio es algo así como que...
pero existe, es decir, y quizás como nosotros la referencia más básica y lo primero que se enseña son esos tiempos verbales, presente, pasado, futuro, presente progresivo, digamos, son los tiempos más básicos que se son los tiempos más básicos. Ya después ya va presente a futuro progresivo, a pasado progresivo que existe, a presente perfecto, a futuro perfecto, a pasado perfecto, o sea, sí, reported speech, luego puede ir, por ejemplo, también a passive voice, que es un tema que así que la gente... Entonces, pero eso es parte, es decir, de ello, y por eso le digo que vayan step by step, o sea, ahorita... Si investigaran demasiado, se va a meter tan profundo que quizás va a quedar tan confundido y dice, mejor capaz se rinde. Y dice, no, pues ya no. Por eso es que mejor así como que, mire, y esto me ha enseñado. Sí, esto. Puedo enseñarles más, sí, pero como le dije, le enseñé esa hoja. Imagínense aprenderse todas esas preposiciones y todo eso. Hay verbos que no se pueden jugar con esto. Hay verbos que no pueden ir con esto, o sea. Que son parte de las reglas de la gramática. Exacto, que así como nosotros en español tenemos algunas reglas, lo mismo la tienen los ingleses. Solo que en inglés es un poco más difícil. lo que pasa es que sí y no. Es decir, no. O sea, sí, porque como nosotros estamos españolizados. Porque el problema de todos, de cualquier hablante, es que nosotros filtramos en base a lo que ya sabemos. Ese es el problema, o sea, filtramos la gramática en base a como yo la conozco. Entonces, vale, por ejemplo, algo básico es en el inglés, primero va el adjetivo y luego va el nombre. Y eso es algo que a la gente le dice, mira, así como que, ah. O sea, no es lo mismo decir la leche caliente que the hot milk in English. Está con el micrófono apagado. Que es lo inverso, perdón. Ajá. Sí, es eso, dicen, es eso, que decir, ay, mire, ¿por qué va así? Son reglas. Igual a veces yo intento estructurar oraciones y digo yo, ¿cómo se escuchará? Intentando armarla desde ese sentido de que en cuanto al español, la palabra final en inglés tiene que ser la primera. Sí. Pero es como le digo, porque como nosotros filtramos todo sobre la base de la gramática y del vocabulario que usted ya conoce, que es su lengua madre, por ejemplo, ya después, y eso, mire, por poner que el inglés relativamente después del estudio de algunos idiomas es fácil. Porque, por ejemplo, alguien en español que aprenda mandarín se muere, tiene que dominar 5 tonos. En mandarín hay 5 tonos diferentes. O sea, son las mismas que sílabas, pero son tonos diferentes. Entonces, es decir, el inglés, después yo de algunos años de estudio, es relativamente fácil comparado con otros idiomas para nosotros los hispanoparlantes. Sí, es cierto. Ok, Dennis, I don't know if you have any other question. No, no. So then you can close your eyes and go to your bed. Thank you to be with me. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow.